El amoníaco ha sido marketeado como el químico más dañino de todos en los tintes de cabello. Y creemos que porque nuestro tinte no tiene amoníaco, ya estamos libres de todo mal. Pues les cuento que hay más de 5.000 químicos utilizados en los tintes para cabello. El amoníaco es uno de ellos. Pero antes que nada, ¿por qué se utilizan químicos? Pues tienen funciones como conseguir una mejor adhesión o darte un color permanente. Y dentro de los químicos más tóxicos encontrados en los tintes para cabello hoy en día está la parafenilniamina, también llamada PPD, el mercurio amoniacal, el hidróxido de amonio, el nonilfenol, los parabenos, el resorcinol y el formaldehído. Sin duda, una de las sustancias más peligrosas de las mencionadas e incluso de las más utilizadas es el PPD o la parafenilenamina. El PPD puede provocar alergias severas, ampollas, quemaduras, cicatrices permanentes, daños en los órganos e incluso puede provocar la muerte. ¿Y sabes en dónde más encontrarás este químico del que estamos hablando? Pues está en las tintas para impresora, en las fotocopiadoras, en el combustible, en los colorantes para cuero y en la industria de la goma y del plástico. Sí, ese mismo químico se encuentra en los tintes que tú pones en tu cabello. Y ahora aquí va. Puede que utilices o hayas utilizado antes tintes que contienen PPD y no te haya ocurrido absolutamente nada. Sin embargo, los efectos de la exposición al PPD son acumulativos y eso es lo que los hace realmente peligrosos. Esto significa que el uso repetido aumenta la probabilidad de que salte una reacción grave. No sé si habrás visto a nuestras abuelas o personas mayores que de pronto ya no pueden usar los tintes que han utilizado toda su vida porque les causa irritación al cuero cabelludo, les causa alergia. Esto es porque han estado expuestas demasiado a este sintético. Recuerda que todo lo que te pones en la piel no tarda más de 30 segundos en absorberse a tu torrente sanguíneo. El color puede irse, el cabello puede crecer y nos lo podemos cortar, pero lo que tu cuero cabelludo absorbió queda en tu cuerpo para siempre. Pensemos, ¿cuántas veces nos teñimos el cabello en un año? ¿Cuántas veces lo haremos en 5? ¿Y cuántas veces nos habremos teñido el cabello cuando lleguemos a los 70 años? Ahora indagaremos un poco más en las leyes. Por más que el uso del PPD sea totalmente ilegal en tintas que van en contacto directo con la piel, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea tienen legislaciones que regulan el uso de este químico en tintes para cabello. Esto es porque investigaciones científicas demuestran el perjuicio que puede tener el PPD en la salud. Estas asocian el uso de PPD con mayores probabilidades de cáncer, lesiones en el ADN, problemas respiratorios y toxicidades agudas como la dermatitis de contacto alérgico. Pueden encontrar los enlaces directos a los estudios que estoy mencionando en la descripción de este video. La FDA, Health Canada y la Comisión Europea pronuncian el PPD como un ingrediente restringido y exigen a las marcas que todavía lo usan que adviertan su presencia muy claramente en el etiquetado del producto. Además, solamente está permitido hasta un cierto pequeño porcentaje porque después de eso ya se vuelve algo tóxico para todos. A pesar de los esfuerzos que se están haciendo, el PPD continúa utilizándose en niveles alarmantes. En el Perú, por ejemplo, no existe alguna ley que proteja o que regule el uso del PPD. Pero bueno, ahora con la creciente tendencia de consumo saludable y la mayor información a la que estamos dispuestas, las peruanas buscamos productos más seguros, y naturales. Y una opción segura y natural son los tintes para cabellos naturales. Buscamos tintes naturales y nos encontramos con un país que no regula el etiquetado. Entonces, ¿cómo hacemos para protegernos? Es importante saber que no todos los químicos que se muestran como naturales están exentos de químicos. Reitero, no es difícil encontrar PPD en tintes que se presentan como naturales. Pero, ¿qué me estás diciendo, Fátima? Que es posible encontrar químicos agresivos en los tintes de henna, al igual que en los tintes comerciales. Sí, exactamente. Muchos tintes de henna contienen también PPD. ¿Y tú te vas feliz habiendo comprado tu tinte de henna y creyendo que le estás haciendo un bien a tu cuerpo? Pues no necesariamente. Entonces, no porque un tinte tenga henna significa que sea 100% natural. Como dije, la mayoría de marcas hoy en día en el mercado global incluyen PPD en su fórmula, lo cual es un químico incluso más agresivo que el amoníaco en sí. Y esto es confuso para el público en general porque te da la impresión de que estás comprando un producto natural cuando en realidad te estás yendo con un producto peor que el tinte más comercial y más químico que pueda haber en el mercado. Y a esto me refiero siempre que he hablado sobre la henna química. La henna química es henna, pero adulterada, ya sea por una o varias sustancias sintéticas. Y aquí es donde me toca poner mi granito de arena. Para saber la diferencia entre un producto de henna natural y pura y un producto de henna química y adulterada, hay que entender primero qué es la henna. La henna es una planta.
Su nombre botánico es Leosonia inermis. El pigmento natural que tiñe la piel y el cabello se encuentra en las hojitas de esta planta. Las hojitas son secadas al sol y trituradas para crear un fino polvo que luego se mezcla con agua para conseguir la pasta, que es lo que luego usas para teñir tu piel o tu cabello. Ahora, su pregunta será, pero Fátima, ¿igual puede haber alergia a la jera natural o no? La respuesta es sí. Como todo en la naturaleza, sí existe alergia a la jena natural. Los casos son extremadamente raros. Pero si fueras esa persona que tiene alergia a la jena, ¿no te va a dar más que una leve picazón en la zona donde teñiste, en la zona donde la jena estuvo en contacto? O una leve tirantes en el pecho. De eso no pasa. En cambio, una alergia a un tinte químico sí puede llegar a ser muy grave. En 3 años siendo proveedora de jena natural en el Perú, nunca me ha tocado un caso de alergia a la jena natural. ¿Me puede pasar? Claro que sí. ¿Sé cómo reaccionar a ello? Claro que sí. Y me quedo tranquila, porque la jena natural no tiene repercusiones graves. Ahora, como dije, la mejor manera de protegerse es sabiendo cómo diferenciar entre un producto de jena alterada y un producto de jena natural y pura. Lo primero que debes hacer es leer los ingredientes. Lo único que debería decir es polvo de jena natural o polvo de Leosonia inermis, que es el nombre botánico, y a lo mucho puede estar mezclado con otras plantas como es el índigo o la acacia y otras plantas naturales. Lo bueno es que no tenemos que haber estudiado química para reconocer un ingrediente químico o sintético en el etiquetado de un producto. Y bueno, cuando vayas leyendo los ingredientes, por supuesto, asegúrate que no tenga PPD. Si no dice PPD o parafenilendiamina como tal, puede estar listado de esta manera. Y bueno, mi recomendación final es que está en tus manos cuidar de tu salud y no ponerla en riesgo. Ya seas un emprendedor, un fabricante, un distribuidor o un cliente final, recuerda que los efectos de los químicos, especialmente los de los tintes de cabello, no son inmediatos. Estos se acumulan con el tiempo y dan la cara cuando menos lo esperamos. Y bueno, ya saben que siempre me pueden escribir para lo que necesiten. Yo me llamo Fátima y estoy a su disposición. Ya nos vemos.